¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Silvia? Que han embargado las cuentas de Daniel. ¿Cómo? ¿Cómo? Y todo mi dinero lo tenía con él. ¿Tú puedes hablar con el juez para decirle que para que yo sacar lo mínimo? Lo puedo intentar, pero no suelen hacer excepciones. ¿Y qué hago si no puedo comprar ni el billete a México? Voy a tener que dejar el hotel. A mí no sé, me gustaría poderte ayudar, pero... Bueno, tranquilidad, tranquilidad. Hay que pensar. A ver, en primer lugar, tú te puedes quedar aquí a comer sin ningún problema. Y también puedes quedarte a dormir en casa el tiempo que haga falta. No, no, yo necesito un trabajo. Yo no puedo vivir de la caridad. No puedo. ¿Y tú justo no le puedes echar una mano o qué? Si es que yo apenas tengo clientes. Bueno, pues escúchame lo que te he dicho. Quédate a comer aquí y duermes en casa sin ningún problema el tiempo que haga falta. Seguro que aparece alguien que te echará una mano, seguro.